I nosaltres ara el que anem a fer és a connectar, a fer una connexió en directe, és anem a València, al Mercat Central, on es troba Bea Carrascosa en companyia de Diana de los Ríos, la carnisseria Anderson del Mercat Central. Endavant, Bea. Hola, Susana. Ens trobem en directe en un dels punts amb més moviment de compres en aquests dies previs de Nadal. Estem en el meravellós Mercat Central de València, que avui està ple de gom a gom amb aquestes persones que estan ja per fi comprant i fent aquestes primeres compres de Nadal. Anem a parlar amb una de les persones que està en un dels postos, jo pense, més concurrits del Mercat Central. Ella és Diana i regenta aquesta carnisseria del Mercat de València. Què tal, Diana? Hola, buenas. ¿Qué tal? Diana, vamos a ver, estamos en días previos de las compras de Navidad, ¿vale? Entonces queremos saber un poquito, hablando de carne, que es uno de los productos estrella, no puede faltar en ninguna comida, en ninguna cena de Navidad, ¿qué es lo que la gente más se lleva? ¿Qué es lo que más te pide? Pues lo que más suelen llevar es el solomillo, tanto de ternera como de cerdo, el gallón para rellenar, el cordero, eso es lo que más suelen llevar. ¿Y la gente se espera mucho a hacer esas compras o son previsores? No, hasta última hora, normalmente la mayoría es hasta última hora. ¿Sí? Sí. ¿Y no te hacen así reservas, la gente no se preocupa? Sí, algunos sí, pero normalmente la gente viene así a última hora. Y claro, a lo mejor a última hora no encuentran todo lo que quieren, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Sí, suele pasar, la verdad. Oye, Diana, y cuéntanos, ¿hay diferencias entre lo que compra la gente cara a los días de Navidad, es decir, Nochebuena, Navidad, y después lo que cenamos o comemos en Nochevieja y Año Nuevo, o es un poco parecido? Es prácticamente lo mismo, lo que sí es que para Nochebuena sí que compran más cantidad, se nota que se vende más de cara a Nochebuena. ¿Y vosotros en vuestro caso qué recomendáis? ¿Que seamos más previsores o podemos esperar al final? Porque claro, entiendo que también los precios subirán. Viene bien, claro. Poder ahorrar un poquito, claro, también, ¿no? Claro, nosotros nos apuntamos y vienen, lo tienen fijo. Oye, Diana, ¿y la gente os pide algo muy especial, alguna carne así en especial o como llegada de algún sitio, no sé, algo como muy particular o somos así más, nos gusta todo? Sí, un poco de todo, lo que te he explicado antes, el gallón, el lomo para rellenar, el cordero es lo que más se vende. Pues Diana, muchas gracias y buen día de trabajo, que vaya muy bien. La carne, el peix, eixes gambes, que bones que estan les gambes. Totes aquestes coses són les que més se venen avui així en el Mercat Central i en aquests dies previs a les compres ja de Nadal, perquè és que, mare meva, és que estem ja en Nadal. Anem a veure si estem per així. Vine, 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 càmera en mi. I anem a veure... Hola, 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 hola. Oye, ¿vostè està fent ja les primeres compres de Nadal? Es que no la entiendo, no sé qué. ¿Estás haciendo ya las primeras compras de Navidad para las comidas? Ah, de Navidad? Sí, sí, claro, sí. Oye, ¿y qué es lo que más compras? ¿Carne, pescado? Pues de todo, de todo. ¿Y has notado que a lo mejor la semana que viene los precios puedan subir y por eso aprovechamos unos días antes? Sí, sí, eso sí. Sí, ¿no? Se nota. ¿Y en tu casa qué coméis más? ¿Carne o pescado? ¿O marisquito del bueno? Sí, pues de la. De todo un poco. Se pone. Las gambas que no falten, ¿no? Sí, sí. Oye, pues muchas gracias. Vale. Anem a continuar per así, per el Mercat Central. A veure, ¿qué es el que la gent compra? A veure, ¿qué esteu comprant? ¿Es ya de Nadal? Nerozumim. ¡Ah! Estará comprando de Navidad, pero no pasa res, no pasa res. A veure. Bueno, com dient, el Mercat Central de València, si en Nadal, no para la seua dinàmica, no para el seu treball. La gent s'apropa així perquè els productes són naturals d'ací de la terreta, que és com millor se menja de la terreta. Oye, ¿has fet ja les primeres compres de Nadal? ¿Has hecho ya las primeras compras de Navidad? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más compráis, carne o pescado? Carne. Carne. ¿Y sois previsores a la hora de comprar o esperamos a última hora? No, soy previsora. Eres previsora. ¿Y por qué? Bueno, porque soy muy ordenada y muy organizada para hacer mis compras. Y para ahorrar un poquito, ¿no? Que luego la semana que viene... Sí. Sube el precio. Tranquila, tranquila. Pues sí, com podeu comprovar, la gent és previsora a l'hora de fer les seues encomanaments per a la nit de nit bona, per al dia de Navidad, sobretot també per a la nit vella i sobretot per a l'any. Nosaltres continuem així buscant les millors gangues per a comprar en aquests dies de Nadal en el Mercat Central de València. Moltíssimes gràcies, Bea Carrascosa.